¿Cómo usarías las analogías en el aprendizaje técnico en el bádminton? ¿Qué es una analogía? ¿Todavía no has visto mi vídeo de analogías? Que estará por ahí. Pues te lo dejo en las tarjetas, pero míralo en mi canal. Lo he publicado hace poco. Te resumo. Una analogía es utilizar algo que se parece a lo que quieres aprender. Un movimiento que ves fuera y que dices, coño, este movimiento que he visto fuera se parece a lo que yo quiero aprender. Y como ese movimiento lo tengo en mi cabeza, lo he visto mil veces, pues es muy fácil para que yo le diga a mi cerebro, esto es lo que quiero que hacer, esto es como quiero moverme. Y en el bádminton, pues generalmente puede ser el brazo. Te voy a contar una analogía para usar con golpes. ¿Y qué tipos de golpes tenemos en bádminton? Pues fuertes o suaves, o potencia, control, ¿vale? ¿Y qué analogías te he traído? Pues dos. Una para golpes fuertes y con potencia y otra para golpes suaves o con control. ¿Vale? Y son los siguientes, que es un plumero y un látigo. ¿Vale? Y ahora la pregunta es, ¿cómo usarías tú un plumero? Pues está claro que un plumero lo usarías de forma suave. ¿Vale? Con los dedos, sin agresividad. Delicadamente, con control. Pues eso es lo que quiero que te quedes. Que cuando haces golpes de bádminton, golpes de red o golpes de defensa controlada, ¿vale? Tienes suave o recepciones suaves, golpes suaves. No necesitas fuerza. Da simplemente control, suavidad. ¿Cómo utilizarías un plumero? ¿Y cómo utilizarías un látigo? ¿Vale? Con movimientos enérgicos, rápidos. Pues así vas a utilizar también en bádminton cuando quieres hacer, por ejemplo, defensas rápidas o golpes de ataque en la red, ¿vale? Utilizas golpes enérgicos y rápidos, ¿vale? O haces un remate, pues esa es la diferencia. Puedes utilizar estas dos analogías como un plumero suave, control, flow, o como un látigo. O como ese stick smash o esos defensas tensas que hacen en dobles, ¿vale? Te puede servir estas analogías. Cuéntame qué te parecen y si tienes otras mejores o parecidas, pues ya sabes, déjalo en los comentarios. Que como habrás visto en mi vídeo de los conceptos de aprendizaje acelerado, aparte de las analogías, te cuento esto, el tema de las recompensas. ¿Vale? Pues déjamelo en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo, hasta luego y no te pierdas el mundial que está siendo ahora. Y te dejo aquí, yo creo que va a ganar An Se-yun y espero que gane Beatty Sart. Ya veremos, a ver qué pasa mañana. Adiós.